Después de 7 años se retomó en Ecuador la vacancia judicial en época navideña. Mediante una resolución, el Consejo de la Judicatura dispuso que cada año los funcionarios judiciales entren en periodo de receso, desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero. Así lo explica el consejero Javier Muñoz. Se da el derecho a que ciertos funcionarios judiciales, no todos, entremos en una vacancia judicial. Existen materias que por su naturaleza no pueden entrar a vacancia y necesitan siempre tener el servicio. Este tiempo de vacancia, efectivamente, los términos quedan congelados, los plazos también, todo se posterga para el siguiente año, que es a partir del 6 de enero del 2022. Esta disposición no se aplica a dependencias que deben garantizar la atención. Esos servicios judiciales jamás pueden quedar en vacancia. Obviamente, las acciones penales que ejecuten los usuarios, los administrados, como acciones de protección, ¿no?, medidas cautelares, serán conocidas y resueltas por las unidades judiciales que no entran a vacancia judicial. No suspenderán sus actividades las unidades judiciales con competencia en las materias penal, tránsito, adolescentes infractores, violencia contra la mujer, familia, mujer, niñez y adolescencia. Mientras que las que sí cesarán sus actividades son aquellas que tienen competencia para las materias civil, laboral, inquilinato, contencioso tributario y contencioso administrativo. El abogado Juan Pablo Ortiz explica qué pasa con los distintos procesos. Las investigaciones continuarán, todo lo que son las audiencias que ya están planificadas o que se deberían dar en este caso o en esos casos, se las tienen que realizar. Ahí no hay cómo suspenderlas si es que ya están fijadas. Si es que fueran otro tipo de materias, no pasa absolutamente nada, tendrán que ser suspendidas. Es su criterio personal que no debería haber estas pausas, aunque reconoce que también son aprovechadas por distintos profesionales. Yo no comparto la existencia de esta vacancia judicial porque justamente entorpece el debido funcionamiento jurisdiccional. Hay muchos criterios en este sentido. También se aplica un calendario de vacaciones fijo en otras fechas según regiones. Para la región litoral e insular será del 17 al 31 de marzo de cada año, mientras que para la Sierra y Oriente será del 1 al 15 de agosto cada año. Esto respetando el trabajo de las dependencias que sí garantizan la atención. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha aceptó la apelación presentada por Fiscalía y llamó a juicio al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo Bucaram por el delito de delincuencia organizada relacionado con la comercialización irregular de insumos para combatir la pandemia. Durante la audiencia, la fiscal Lidia Sarabia presentó 13 elementos de convicción generales. Además, solicitó que se inicie un proceso disciplinario contra el juez Giovanni Freire, quien dictó el sobreseimiento en septiembre anterior. Una Asamblea Nacional empañada por casos de corrupción. Así define el Observatorio Legislativo a este periodo que desde hoy empezó su vacancia. A esto se suma el incumplimiento de su propia agenda y 39 resoluciones y exhortos que no han implicado un cambio en lo absoluto. La vacancia legislativa empezó desde este 16 de diciembre. Los pasillos de la Asamblea lucen vacíos y las luces están apagadas en el hemiciclo. Tras el festejo navideño de este miércoles, los asambleístas cerraron el 2021. Ellos hacen su propia evaluación. Ha tenido un desempeño neutro, ni absolutamente positivo, ni tampoco absolutamente negativo. Yo diría positivo en medio de todo el trabajo que encontramos. Creo que nosotros pasamos el año, como digo, hay puntos donde tenemos que corregir. Sin embargo, los números reflejan otra cosa. En estos 7 meses, la Asamblea ha aprobado 7 leyes. 3 no son parte de la agenda legislativa que ellos mismos se propusieron. No aprobaron ni negaron el proyecto urgente en materia económica. Se han presentado 111 proyectos de ley, 36 pendientes de calificación en el CAL, y se han aprobado 39 resoluciones. Una asambleísta fue destituida y otro legislador se salvó de perder su cargo tras acuerdos políticos, y 2 legisladores han sido sancionados administrativamente. Estamos frente a una Asamblea Nacional que nuevamente está empañada por casos de corrupción,
los ciudadanos siguen desconfiando del legislativo. Por otro lado, estamos frente a una Asamblea Nacional que no fue capaz de generar consensos ni a la interna del legislativo ni consensos con otras funciones del Estado. En el ámbito de fiscalización, 11 solicitudes de juicio político se han presentado. 5 están a la cola para ser tramitadas, 3 terminaron en censura y destitución, 2 fueron archivados y 2 terminaron únicamente en censura. Una Asamblea Nacional que nuevamente llega tarde, llega cuando los funcionarios ya no se encontraban ocupando el cargo. Yo creo que nosotros en el plano de la fiscalización hemos cumplido. Ahora el gran reto del legislativo es levantar la imagen de esta institución, aunque su cabeza también cayó en los escándalos como los contratos que no llegaron a concretarse sobre los carros de alta gama o el de logística para eventos especiales. A lo que esperamos los ecuatorianos es que la presidenta Yori pueda ejercer el liderazgo que debería realizarlo y poder de esta manera generar consensos dentro de la Asamblea Nacional. Sobre todo porque este 3 de enero regresarán a sus actividades en medio de fricciones y divisiones internas de los bloques legislativos. Andrea Samaniego, 24 horas.